en génesis capítulo 3 y el versículo 1 en adelante and the Genesis, 3, 1. y yo no sé si usted alguna vez ha creído en una mentira ya sea que alguien le, le, le dio le dijo una mentira y usted se la creyó él le dijo que la amaba mucho y quizás no la amaba demasiado Maybe the person said I love you so much but probably they didn't love you that oh, much. O quizás uh, alguien le dijo mira esto lo que va a suceder y nunca pasó. Or maybe they said this is what's going to happen and it never came true. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho mentiras? How many times some people have told us lies. ¿Cuántas veces a nosotros nos, nos han hablado y nos han dicho cosas que no son ciertas? How many times they have told us things that were not true. Más de alguna vez nos, han, nos han dicho esas cosas, ¿verdad? At least one time this has happened to y us. Y muchas veces esas mentiras pueden ser en la en el área financiera pueden ser en el matrimonio pueden ser en la salud en cualquier área de nuestra vida pueden ser es, que lleguen esas mentiras y nosotros creerlas us us y qué es lo que sucede cuando nosotros creemos a esas mentiras when we to those lies, cuando nosotros comenzamos a creer las mentiras que que nos llegan o nos o nos dicen en muchas ocasiones comenzamos a abrir puertas y Satanás comienza a utilizar esas puertas para entrar a nuestra vida y comenzar a saquear lo que hay ahí. Él nos comienza inside. a quitar la felicidad, él nos comienza a quitar la salud, él nos comienza a quitar el dinero, él nos comienza a quitar los hijos porque children. abrimos una una puerta una ventana a esa mentira we open the door to that y escucha bien lo que la biblia dice aquí en génesis capítulo 1 perdón ver, capítulo 3 versículo 1 well pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el señor dios había hecho la cual dijo a la mujer con que dios dijo no comáis de ningún árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis en él, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comeréis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. el bien y el mal. Now the serpent was more than crafty in any of the wild animals that the Lord God had made. And he said to the woman, Did God really say you should not eat from any of the tree in the garden? The woman said to the serpent, We may eat the fruit from the trees in the garden, but God said you must not eat from the fruit that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. You will not surely die, the serpent said to the woman. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. La primera mentira que encontramos aquí the first lie that we find here is cuando la serpiente le dice a Eva when the serpent tells Eva.

comienza a venir las, el pecado a la vida de una persona. The Así que la serpiente es astuta. So the y se presenta wicked. delante de la mujer. Y le woman. dice, mira, le comienza a poner esa duda. Oh Dios, Dios dice que oh, no puedes comer de todos los árboles. No, no, no. Pero la mujer aceptó. But then the woman y nosotros conocemos la historia porque ella creyó a una mentira. A lie. Y hoy estamos hablando bajo el tema el peligro de creer a las mentiras. The Danger it is to believe the lies. Y esta fue esa primera vez que la mujer escucha esa mentira. This is the first time that woman Nunca to that lie. la había escuchado. She had never to this Porque antes que llegue el pecado, sin comes, viene la mentira. Then the lie comes. Antes que el pecado llegue a la vida de una persona, a a person, esa persona crea la mentira. First you must the lie. Y cuando crea la mentira, lie, entonces entra el pecado. Then the sin y eso es lo que está buscando Satanás. And that is what Satan is searching siempre for. está esperando He is always waiting que nosotros creamos a una mentira for you to believe a lie, porque cuando creemos a la mentira because when you believe a lie, esas puertas se abren the y fácilmente And very easily, puede entrar he may enter, y nos ata, nos us. pone cadenas, nos quita us. todo, nos roba todo, porque eso es lo que él espera. Porque nosotros creamos a las mentiras. Como por ejemplo, example, cuando Jesús vino aquí a la tierra, y the comenzó the world, su ministerio. And he his ministry, la Biblia dice que fue llevado al desierto para ser tentado. So y cuando estaba ahí en el desierto desert, con hambre hungry, cansado tired, y se imagina usted eran and, 40 días sin comer had been days that he had been en un desierto y la Biblia dice que el diablo vino a él y le dijo estas palabras entonces Jesús dice fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo the Jesus, God, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches después tuvo hambre y llegando el tentador the dijo Satan came and said, si tú eres el hijo de Dios. If you are the son of God. Si tú eres el hijo de Dios. you are esto, the son of God. The son a, estas piedras, a estas piedras, que se conviertan en pan. If you are the son of God, tell these rocks to turn into bread. ¿Qué es lo que estaba intentando Satanás aquí? What is it that Satan was trying to test? Que here? Jesús creyera esa mentira. That Jesus would believe this lie. Lo primero que vemos aquí. The first thing that we see here. Es esas palabras que le dice. Is those words that he says. Oye, muéstrame. Muéstrame si tú eres el Hijo de Dios. Recordemos por un momento que Jesús había vivido 30 años aquí en la tierra. Había vivido como un niño. Había crecido como un niño. He had grown up as a child. Había ido a la escuela común y corriente como van todos los niños. Había pasado mucho tiempo. Y no se mostraba. Shabu no había hecho ningún milagro. No pasaba nada en la vida de Jesús. Llevaba of Jesus. una vida común y corriente. He lived a very ordinary life. Una vida ordinaria. It was a very ordinary life. Y de repente viene el diablo. And all the the devil comes. Y le dice: si tú eres el hijo de Dios. Y es lo que estaba intentando Satanás. And this is what the Satan was to era attempt, que Jesús pudiera decir. That Jesus could say, wow, es verdad. Oh, yes, it's true. Ha pasado el tiempo. The time has gone by. 30 años. 30 years. Y no se ha visto nada. And nothing has been seen. Porque eso es lo que busca Satanás de, un, de una persona. Person. Que crea una mentira. Para poder entrar. So he may enter. Y poder atarlo. And he could tie him y poder up. amarrarlo. And he could tie him up. Y eso intentaba Satanás con Jesús. And that is what the devil with Jesus. Y eso mismo intenta con nosotros And hoy en día. The same thing with you que today. nosotros creamos a las mentiras. For you to the lies. Porque cuando creemos a las mentiras, lies, es fácil que entre. It is very easy for him to enter y el plan de él se cumple lo que, lo que lo que planifica a él se llega a cumplir en la vida de Whatever las personas planning, y por lo menos hay tres áreas de nuestra vida en las cuales se pueden abrir puertas muy fácilmente so para que el diablo entre so enter. y nos saque y nos robe por lo menos hay tres y yo sé que en en el primer capítulo hablé de algunas áreas I know in the first we spoke a areas. ahora quiero agregar otras áreas más porque hay muchas que nosotros podemos abrirle open para que él pueda entrar so that he y robarnos lo que tenemos and he can steal what we have porque eso es lo que intenta él that is what he is to do. Eh, hoy compartiré solamente tres today only share y el primero es the one es el primer pecado o permanecer en el pecado. It's to go ahead and know the sin or stay within the sin. O la continuidad en un pecado. Or to be able to continue sinning. Y no me refiero a los errores que cometemos. I'm not talking about the mistakes that we make. Sino a persistir o a permanecer en un pecado. It is to persist in a sin. Como por ejemplo. For example. La falta de perdón. to have the absence of forgiveness. Y muchas veces nosotros no queremos perdonar. Many times we do not want to forgive. No queremos olvidar las cosas que nos hicieron. we don't want to forget the things that were done y to permanecemos us ahí. and we continue to stay y there eso es una puerta. and that is a door Para que el entre. for the devil to enter y nos robe la paz. and to steal our peace take our health Se lleve todo. he can take everything because es that is what he's here to do viene a robar. he comes to steal viene a matar. he comes to kill viene a he comes to destroy y de bien sutil. and his work is so crafty que

no ni siquiera, párate y pida perdón. No lo hagas. No, no, no. Don't even stand up and try to ask for forgiveness. Y muchas veces permanecemos en ese pecado. And many times we stay in that sin. Porque no queremos perdonar. Because we do not want to forgive. Es eh, como por otro ejemplo que podemos poner. In another example we can go ahead and put. Como por eh, de repente estoy caminando por un lugar. All of a sudden I'm walking And a place. Y veo algo que me gusta. And I see that I like. Y de repente digo, mm, está bonito eso." Me gusta y no hay nadie alrededor. It's very nice and no one's around. Y uh, no hay nadie que me pueda ver. And there's no one who could see me. Lo puedo tomar I could take it y me puedo ir a mi casa. And I could go home. Y nadie me vio. And nobody saw me. Y usted pasa por ahí, there, pero de repente dice, "No, no, no, no lo debo tomar." No, no, quizás algunos metros, but then you walk a meters, y dice, "Me voy a regresar." And you say, "No, I'm gonna go back." Lo voy a tomar. Y nadie me vio. And nobody saw me. And you start to sing praises. El diablo le dice, mmm, tranquilo. You, tranquilo, no te preocupes." El "Oh, ah, relax. No. It's okay." El siguiente día, pasa por otro lugar. Y ve otra cosa. And you see else. Dice, "Wow, me hace falta el cable." Y said, "Mm, you know what? I'm missing the cable." And it's right there. No nadie. And nobody's around. What do I do? Si no tengo el cable no puedo cargarla. If I don't have the cable, I can't charge it. No. No. Pero el le dice, but the devil says, ¿cómo vas a ver? ¿Cómo lo vas a How are you going to carry that? To so you take it and you continue to sing praises. Dice, nadie te vio. And the devil tells you, Oh, relax. Nobody saw you. Nadie. Además las cámaras estaban apagadas. No no no. Furthermore, all the cameras are off. El siguiente día. And then the next day, dice yo necesito algunas cosas más para completar el paquete. I need a couple more things to complete the package. Pasó por otra tienda. You went by through a different store. Y vio las cosas. And you saw the things. Y, wow, aquí mi oportunidad. said, Wow, this is voy my a, opportunity. Voy a tener completo mi equipo. I'm have my complete equipment. Muchas veces. Many times, el diablo te dice: No es pecado. No, 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 it's aquí, not a sin. Eso es lo que estamos hablando: de persistir en el pecado. That's what we're about, to be able to es solamente sin. un ejemplo. It is only an Pueden ser otras cosas más. It be many other Como, por ejemplo, For example, llega la noche, the night comes, todos están dormidos, y dice: Wow, no hay nadie que me pueda escuchar hoy. Nobody can listen to me Son now. las 3 de la mañana. It is 3 Enciende midnight. la computadora. You turn on the computer. Y, y, y. No, un ratito. I'm just going to do this for a little while. Cinco minutos. Five minutes. Ah, cinco minutos. Paso ya. Five minutes have passed. Pero la siguiente madrugada. But the next night. Regreso otra vez. Y... You come back. Otra vez. And you go again. No, yo sé que no lo debo hacer porque el Señor me va a castigar. No, no, no. I know I shouldn't do that because I know that God's going to go ahead and not be praised with El this. fin de semana. And then the weekend comes. Otra vez. Then you come back. Eso es persistir en un pecado. No estoy hablando de los errores que nosotros cometemos. Que de made. repente usted va caminando y y le salió ese así como esa emoción y dijo algo y dice: Ay, Señor. Es oh. cuando no, no, lo estamos hablando de eso. No, no debería dicho: Señor, perdóname. No, I have said that, Lord, me. no lo volveré a hacer. I won't do it again. Y no lo vuelve a hacer. And you don't do it again. Pero persistir en el pecado es cuando nosotros cometemos un error. When we or we make a y decimos: No, Señor, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Y Señor, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Again. Pero el siguiente día estamos haciendo lo mismo. Estamos again. haciendo las mismas picardías. Eso es per, per, permanecer haciendo el pecado. That is to to in doing the sin. Y a veces nosotros no reconocemos ese error. Eso es... That is lo que el diablo está buscando, for, porque le dice no, tranquilo, no, no te preocupes, nadie te vio y ya te, le pediste perdón a Dios y ya tranquilo. No, 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 relax, nobody saw you. Plus, you asked God to forgive you. So that's y eso right. es exactamente lo que busca el diablo que nosotros hagamos. Y exactly Voy a compartirles otra historia I'm going to share story que se encuentra ahí en la Biblia. That's also found in the Bible. Ustedes se acuerdan de aquel pasaje. Do you that Cuando Pedro viene y le dice a Jesús. When, um, Peter comes and tells God, y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y Pedro dice siete veces. Seven times? Pedro dijo, "Wow, si son siete veces", porque Pedro se contestó. You know because Peter actually answered himself. He says, seven times. Él viene y dice, "Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano que me ha hecho algún daño?" How many times should I forgive my brother who has done me harm? Y dice Pedro, "Siete veces." So Peter says seven times? Significa que a la octava So yo, that means that the eighth time, yo le puedo perdonar siete nada más. Ya van so seis, okay? I can seven Una times, más. Six times is he okay, dicho eso? Una más. ¿Have you said that one more le time? dicho he alguna vez? Una más. Ya I, van, ya van cinco. Una have you más. a One Pedro. more time and you know what's gonna happen. Así estaba Pedro. This is the way Peter was. Señor, una más a la octava. One more at the eighth one. That's le it. Le doy. I'm going to hit him. Y Jesús le dijo, no, 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 Pedro, tranquilo, tranquilo. Mm -mm. And then Jesus told Peter, relax, relax, no, calm es así, down. No Pedro. It is not that way, Peter. Son 70 veces 7. It is actually seventy times seven. Y eso significa todo el tiempo. That means all of the time. Siempre. All of the Cuando time, alguien nos always, hace algo to Perdone us, siempre you need to Porque si no lo hacemos if we don't do it, Dice la Biblia the Bible Que también Dios no nos perdona God will not Y eso es lo que Satanás utiliza Para robar to steal, Para destruir to destroy, Y para matar and to kill. Y porque estamos a veces creyendo mentiras we are the lies. Y Jesús continuó And Jesus continued. Y le contó una historia. Y le dice, había un hombre, había un rey que eh, le había prestado dinero a otra persona. That he had lent money to someone else. Y de repente le dice, mira, necesito que me pagues lo que te presté. Says, you know me y aquel to hombre no tenía cómo pagarle And no possible way how y comenzó a rogarle. Mira, por favor, no te lleves a mis hijos. Please, please don't take my children. No te lleves a mi esposa. Please don't take my wife. No me metas a la cárcel. Do not put me in jail. Si no tengo cómo pagarte. I don't have any way to pay you. Dame una chancecita para poder pagarte lo que te debo. Give me an opportunity a chance so I can pay for. Pero what no I me hagas eso. But don't do this Imagínate to me. Imagínate cómo me voy a ver yo en la cárcel y mis hijos trabajando como esclavos contigo. Imagine how it would look if I'm in jail and my children working as slaves for you. Y aquel hombre dice la Biblia. And the Bible says that this man a misericordia he was moved to mercy. le perdonó la deuda he the debt. era una deuda muy grande it was a very, very big debt. digamos hoy serían 42 millones de dólares que le debía Maybe was like $42 that he y owed. cómo se lo iba a pagar And how was he ever pay no him? tenía cómo no y lo soltó y se fue So he let him free and it ah, left. pero cuando salió a la calle, ahí a la vuelta de la esquina, right corner, e encontró uno que le debía cuatro dólares. He found that owed him four y dollars. ahí venía el pobre, que él y came cuatro this, dólares, ¿cómo hago para pagarle? this poor soul was walking by he says, How do I pay him a él ya lo habían soltado porque debía mucho dinero and they had already forgiven him whatever he owed y lo, lo agarró and he went ahead and grabbed imaginémoslo them. la historia lo agarró story? del cuello by the, by the págame los cuatro dólares que me debes oh, pay me that four dollars you owe me págame los cuatro dólares que me debes si now. tú no me pagas te voy a meter a la cárcel I'm going to put you in jail. Te voy a quitar a tus hijos. I'm going to take your Te voy a quitar a tu esposa. I'm going to take your wife away. El, lo, lo estaba ahorcando. He was him. Y lo metió a la cárcel. And he put him in jail. Y se fue. And he left. Pero vinieron las personas que vieron la escena. But the people who saw this going on y le vinieron a contar al rey y le dijeron mira aquel que tú le perdonaste los 42 millones de dólares mm -hmm. la deuda that that million, agarró a uno de nosotros us, que le debía 4 dólares that owed him dollars, y lo metió a la cárcel le quitó los hijos le away. quitó todo y el pobre está en la cárcel y dijo el rey and then the king said go get him and bring him here and they went ahead and brought him and To the king. y aquel rey le dijo the him, porque tú no perdonaste la deuda de tu hermano brother, a ti tampoco te la voy a perdonar so así debt. que págame los 40 millones de dólares so dame gold. tus hijos dame tu esposa y te vas a la cárcel hasta que me los pagues And you're go to jail until you finish paying. y Jesús dijo así mismo And Jesus said, that is the same way. Si tú no perdonas las ofensas a tus hermanos, if you don't forgive the offense that your brothers and sisters Jesús do, Jesús dijo, mi padre no te perdonará a ti. Then my Lord, my Father will not forgive you. Y eso es lo que el diablo utiliza, hermano. And that is what the devil uses para poder atrapar a una persona. To be able to capture someone. La falta de perdón. The absence of forgiveness. Jesús vino a la tierra. Jesus came here to earth, no solamente para darnos libertad, freedom, sino, para, sino que también para que vivamos en libertad. So en otras palabras, Jesús nos libertó words, para que nosotros podamos vivir libres sin ataduras. So Pero no podemos vivir libres si todavía nosotros no hemos perdonado a aquellas personas que nos han ofendido. No podemos. We cannot. Y de eso se aprovecha el diablo. And that is the devil takes y comienza a saquearle toda la vida a una persona. Porque no hemos life. perdonado. Segundo. All, las palabras que hablamos. Speak, las palabras que decimos. Say, en Proverbio nosotros leemos we read, el capítulo 18 y versículo 21. Verse 18, Chapter 18, verse y la Biblia 21. dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Power, ¿A dónde está el poder de la muerte y de la vida? Where is the power of death and life en las palabras que hablamos. In the words that we say. En las cosas que decimos. In the that we say. Y hay gente is que no le pone atención a esta, a esta escritura. doesn't pay to Es interesante It is very porque muchas veces nosotros decimos palabras que son palabras negativas porque no ponemos atención a lo que está escrito aquí en la Biblia. Because Dice here. la muerte y la vida. It says... La vida están en el poder de la lengua. Is in the power of the tongue. O sea, nuestra, nuestra lengua, that means that our tongue, nuestras palabras, our words, pueden producir muerte produce death. o pueden producir vida. Or can produce life. Depende de lo que nosotros digamos. It depends on what we say. Porque ahí hay un poder. Because there is power Diga there. conmigo: aquí tengo un poder que produce vida there is power here that produces y life. también puede producir muerte. But it can also produce death. Puede hacer algo tremendo en la vida de una persona. It do in the life of a person. Wow, eso es tremendo. Is Hay poder en, nuestra, en nuestro hablar. There is power in the we say. Hay poder en lo que decimos. There is power in what we say. Algo se crea cuando nosotros decimos. Algo. Created when we say something. Hay una cosa interesante que me gustaría aclarar aquí. there's something interesting that i'd like to go ahead and clear up here Dios es el único que puede crear. god is the only one that can create because god said sea la luz. be the light come y se encendió el sol. and then the sun Went ahead and shined. Dios dijo, produzca la tierra vegetación. And then he called out to the land and said, produce, and all the vegetation was produced. Y surgieron los árboles. And all the trees grew. Se las aguas y hoy tenemos los mares. Says, separate the waters, and now we have all the seas. Porque solamente Dios tiene poder para crear. Because God the only, has the power to create. Nosotros no tenemos poder para crear. We don't have the power to Como por ejemplo, yo no puedo decir. I que aparezca un carro Mercedes-Benz, último modelo, parqueado en mi, en mi estacionamiento de la casa con las llaves ahí puestas para el pastor monje. In my house. Eso no lo puedo hacer. I have that ¿Verdad que no? I do that, right? No puedo decir, que desaparezca esta planta. Okay, let this plant disappear. I No puedo. I cannot. <laughs> Porque no tenemos poder para crear. We do not have the power to Pero la Biblia dice que nosotros tenemos el poder de la vida y la muerte. En, nos we en nuestro hablar. In what we speak. Porque cuando nosotros nos ponemos de acuerdo. When we go ahead and and together, con Dios. We come with God, y declaramos una palabra. And we declare a word, Dios dice. God says, Ahí lo tienes, el carro. There is the car, then. Y lo mismo sucede. Cuando nosotros decimos palabras de muerte, death, nos, nos ponemos de acuerdo con el destructor. And and y las cosas que destruyen vienen a la vida de una persona. Person. Porque cuando nosotros uh, nos ponemos de acuerdo, to together, ya sea con el creador o el things, destructor, cuando nos nos ponemos de acuerdo con el creador, las cosas buenas pasan. When we get together, then the good Pero cuando nos ponemos de acuerdo con el destructor, when we get with the le abrimos una puerta then we open a door, y entonces entra and then he enters, y nos comienza a quitar todas las cosas. He eh? to take all the Así que hay que mejor ponernos de acuerdo con Dios so it's best that we get with y decir God. palabras, uh, palabras a uh, agradables palabras de bendición it's best that we say words of blessing, great porque una palabra words. One word puede atar a una persona can go ahead and bond somebody, tie someone. una palabra que salga de nuestra boca one word that comes out of our mouth puede dejar libre a una persona can set someone free. y nosotros a veces no reparamos en eso decimos palabras negativas We just go ahead and say negative words. Y a veces nos hablamos a nosotros mismos. And then sometimes we speak to ourselves. You know how many times we actually speak to ourselves. Uy, que bruto que fui. Oh my God, I was just so dumb. Uy, que tonta, que sido. Oh my God, I was just so dumb. No, hermanos, es que yo no sirvo para nada. No, 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 I'm I'm not good for anything. No, man, que yo soy una desgracia caminando. No, 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 I'm just a disaster walking around. Claro, si está diciendo palabras negativas. Of course you're saying negative words. Va a ser una desgracia sentada y caminando. You're going to be a a, a distraction walking or sitting. No sirvo para nada. I'm not good for anything. ¿Y no sirvo para nada? And you are. Y no, no sirvo para nothing. Yes. ¿Para qué me puedo ocupar? No sirvo para nada. Why should I even worry? I'm not good for anything. No es que yo, hermano, mire, yo soy un enfermo. No, no, no. I am a sick person. Todo el tiempo estoy enfermo. All the time I am ill. Y como usted está creyendo lo que está diciendo, saying, no sirve para nada. Then you're not good for anything. Es un bruto. You're dumb. Eh, todo el tiempo está enfermo. Uno le llama y dice: ¿Cómo está, hermanito? Aquí pasando las mil y una noches. Oh, Porque dice: No sirvo para nada. I am not good for soy un enfermo. I am a no me, no, no, para nada. Soy bueno. Not good for Esas son las palabras que nosotros nos decimos. A, Those are the words that we say to ourselves. But then we also have the words that other people tell us. Oh my God, he is so dumb. And then, since you listen to it, you turn around and say, Yes, I am really dumb. He is just retarded. How many times have you told your children? Bruto! Dumb child, aren't you? Y el hijo crece bruto. And the child grows up in his dharma. O lo y hey, what's up boy? And you find them and you say, hey, what's going on? Eh, cuidado. eh Careful, careful. Nuestra lengua. Your tongue, your tongue. Tiene poder. Has power. Eh. muchas veces many times No es que solamente nosotros nos hablamos a nosotros mismos. It's not just that we speak to hay gente que nos habla. Hay gente us. que nos desea mal. Really hay gente que dice no tú no vas a alcanzar el éxito. People that say, lo vas a lograr. You're never achieve ¿sabe lo que pasa. That. You know what happens? Cuando usted escucha eso. That, ¿Se lo cree usted? Then you believe this. ¿Se lo cree? Then you believe it. Y cuando se lo cree ¿qué pasa? And when you believe that's what happens. el diablo viene y toma posición then the devil comes and takes possession. Porque creyó. Because you believed. Y eso es lo que pasa cuando nosotros creemos a una mentira del diablo. And that's what happens when you believe a lie of the devil. Porque él es especialista en mentiras. Because he specializes in lies. Le dice, le dice a la gente, uh, no sirves para nada." He tells the person, yes, you're not worth no, you're nunca not vas a llegar si mira cómo eres. No, you're never going get the look at the way you are. Y la gente se lo cree y por esa razón. And people start to believe that, and that's the reason. El diablo viene y los agarra. the devil comes and grabs them. Hace, hace un tiempo atrás, a mí me dijeron esa palabra. A couple of uh, years ago, somebody said that word to me. Hemos hecho planes. You have made plans. Hey, qué bueno, dije yo. Oh, great. ¿Uno la vas a hacer? You're not going make it. Dije, eso no lo creo. I don't believe that, I said. Y que ahí no hablaste Dios. God, you did not speak there. ¿Qué tal si uno lo creo? How about what would happen if I would have that? No estuviera aquí. estuviera not be here. Estuviera empujando carros. I would be pushing cars. Es una frase decimos en el Salvador. That, that's a phrase that we use in my country. Haciendo nada. Doing absolutely nothing. También me dijeron, no vas a lograr. Mire, tres meses te damos para que termines. He says, you know, we're giving you three oh, months Dios, so you mi hermano, más de dos años. No, it's been over two years. Pero si yo creo a lo que me dijeron, menos me, de tres meses, less than three months, el pastor Monge anduviera bailando tango y mascando chicle. Pastor Monge would be like dancing tango chicle. Bailando rock and roll y formando malboro y tomando Coca-Cola. Coca si yo me lo creo a lo que me dijeron. If I believe what they tell Pero como no lo creí, but I did not that, nada pasó. Si yo lo creo, If I believe sucede. It, then it will y eso es lo que hace el diablo. Le trae does. cosas. You, y usted las cree. And you this, y cuando las cree, acontecen. <laughs> y esa es razón. For that reason, la Biblia nos está enseñando. Us, en tu boca. In your mouth, hay un poder. There is a power que puede traer vida. Que puede traer destrucción. Bring Por eso usted hable vida. That's why you need to speak life. Si su, si, si su hijo es medio lento, usted dígale, este va a ser el nuevo presidente de la compañía. If your son's a little slow, tell your son you are gonna be the next president of the company. Y cuando usted escucha decir a sus hijos, no es que no puedo, usted dígale, si sí puedes. And whenever you hear your children say I do this, you say yes, yes you can. No le diga no se va a poder. Don't se va a poder. Tell them, yes, it's possible. Lo vas a lograr. You're gonna achieve Pero no declare palabras negativas sobre las demás personas, sobre los hijos. Don't declare negative words upon anyone else or your children. Dígale, vos vas a ser un bendecido. Tell them you are be blessed. Vas a ser el próximo líder de la generación que se está levantando. You're going be the next leader of the generation that's rising Dígale, up. vas a ser cabeza. You're gonna be the head. Dígale, diga, vas a ser el último que va a venir en la fila. Vas a el, cuando te gradúes te vas a graduar con honores You're gonna graduate with honors No le diga bruto Don't tell him you are so dumb Mañana tienes examen y mira qué bruto no puedes hacer las cosas You have a test tomorrow and you are so dumb and you don't know how to do this Usted dígale, mañana tienes examen Tomorrow you have a test Y yo sé que no has estudiado porque and no te quedó tiempo Pero te vas a sacar una A+ You're going take an A+ y usted manda a esa a esa persona and you that person, a la clase, to the class, aunque no haya estudiado, studied, porque usted se puso de acuerdo together, con el creador creator, y el creador creator, le creó una mente fotográfica memory, que el libro estaba cerrado y veía las preguntas ahí. Shut, the Rayos X pasaban ahí, usted Ex veía leía todo. Extra vision through the book. Eso es lo que hace Dios, hermano. No estoy diciendo que vas, vas, a, leer, vas a traspasar y los cuadernos para leer. No, Dios te va a crea, dar una mente de inteligencia, That's, espíritu de sabiduría, inteligencia. I'm not saying that you're going to be able to go through the books to be able to see, but God is going to create a great memory so you'll Porque be able to see. Because in our tongue hay poder. There is power. Hay poder. There is power. Dígale a su hermano, cuidadito. Come on, tell your neighbor, careful. Tengo careful. poder. careful i have power no es mío, dios me lo ha dado. it's not my power but god Pero has bendiga, given it to amigo, me dios te but bless him say god bless you dios te guarde may god take care of you dios te proteja. may god protect you y usted manda a esa persona bendecida, protegida y... you send the person being protected by god and everything else Pero hay que tener cuidado de las palabras que nosotros decimos. Porque cuando con nosotros comenzamos a decir palabras negativas, el diablo viene y nos saquea. Cuidado con las palabras que decimos. ¿Cuáles son los? las puertas que se abren the doors that you may open, o que abrimos or sometimes we open, para que el diablo entre y nos robe la bendición so that the devil enters and steals our blessing. vamos a ver dios conmigo say it with me, please. la número uno es la falta de perdón one, the of forgiveness. cuando yo persisto en ese pecado de no pedir perdón When I in the sin, not being able to las palabras que yo digo the words that I say. número tres Number three. las ideas que pienso The ideas that I think. Las ideas que vienen a mi mente. The ideas that come to my mind. La Biblia dice que la verdad nos hace libres. La Biblia dice que la verdad nos hace libres. Así que somos libres. So we are free. Si nosotros hemos conocido la verdad, If we have gotten to know the truth, somos libres. Then we are free. Pero sabes lo que hace Satanás? But you know what the devil does? Está tratando. He is trying. De que creamos a las mentiras. Lies, para quitarnos esa libertad. To take the away. Porque Satanás. Satan. Es un mentiroso. He is a liar. Número uno. He is a top liar, number one. Es especialista para mentir. He specializes in lying. Oh, con que Dios ha dicho. Also, God has said that. Esa fue la primera mentira. That was the first huh. Es. Es. Eh, eh. Tremendo para mentir. He is incredible to be able to lie. Se inventa unas he que usted no tiene that you have no idea. Y como él es especialista en mentir, And he in lying, también se especialista en producir la evidencia. He is also a in the ya viste, mira, no resulta.

y vivió parte de su vida en dolor. Pain. se you de la historia de José con sus hermanos Lo agarraron. Y lo echaron en una cisterna y lo vendieron. A, a y dijeron, bueno, and they said, okay. ¿Cómo hacemos para quitarnos de encima a nuestro padre? Eran muy buenos los hermanitos de José, ¿verdad? their brothers brothers of Joseph were so nice, weren't they? Planificaron matar al pobre muchacho. They planned to kill this poor young man. Pero dijeron mejor vendámoslo. said you know, what? let's just sell Le him quitaron instead. su ropa. They took all his clothes off. Y la llenaron, la rompieron y la llenaron de sangre. Miren cómo trabaja el diablo. Inventaron. O él inventó en el corazón de ellos. Llevarle la evidencia a Jacob. Le llevaron el vestido, la ropa de José. Y los hermanos de José, and the brothers of Joseph, eh, cuando encontraron a su padre, when they found their father, no le dijeron la mentira. They did not tell him the lie. Ellos le dijeron la verdad. They told him the truth. Porque así es el diablo. That's how the way the devil is. O sea que trata de enseñarte una verdad. Pero detrás de esa verdad but after, behind that truth, está la mentira. There is a lie. Porque cuando tú creas la mentira, Because when you create the lie, like, una verdad parece bueno. A truth, oh, it seems very good. Pero cuando lo abre, es eh, muy tarde. Ya la abrió. It's been open. Eso es lo que hicieron con Jacob. And that is exactly what they did y dijeron, Jacob. Mira, llegaron con él. They came to him. No sé quién fue el que traía la, los, la vestimenta de José. Todo um, ensangrentada. Vamos a ver, ¿dónde estaba José? Where was Joseph? ¿Estaba muerto? Was he dead? ¿No, verdad? No, he wasn't dead. ¿Qué habían hecho con él? What had they done with lo him? vendieron los ingratos. Y se lo llevaron para Egipto. And they took him to Egypt. Y vinieron los hermanos con su papá. And they came with his y trajeron la ropa ensangrentada y le dijeron, mira, ¿quién no es esta la ropa de tu hijo? Al pobre viejo le trajeron la evidencia. Mira, esta es la ropa de tu hijo. ¿Saben lo que dijo José? And you know what said? Perdón, perdón, Jacobo. I'm Jacob? Es verdad. Yes, is true. Una fiera. Yes, yes, yes. A very big, a very big beast. Una fiera salvaje mató a mi hijo. A beast went ahead and killed my son. No lo había matado una fiera. No beast had killed her Su hijo son. estaba vivo. His son was alive. Y por 18 años. And for 18 years. Jacob. Jacob. Creyó esa mentira. He believed that lie. Por más de 18 años. For more than years. Creía que su hijo estaba muerto. He believed that his son was dead. Porque así es el diablo. Because that's the way the devil is. Produce la evidencia. He produces the evidence. ¿Cómo lo hace? How does he do it? ¿Sabe cuando usted va al doctor? You know when you go to the doctor, ¿Qué, le ¿Qué le pregunta el doctor? What does the doctor ask you? Le toma la presión. He takes blood le dice, abra la boca. He says, Open your mouth, please. Y le saque un poquito la lengua. He says, out your tongue, y le mete una cosita ahí. And he, and he with an your mouth. y se va. He says, okay. A rato viene. And then he returns y le dice, and he says to you, Su le quiero hacer unas preguntas. No viene él. Le mandan a veces un trabajador social. Uh, he sends a social worker to ask questions. ¿Alguno de ustedes ha, ha tenido esa, esa experiencia? Any of you had that experience? Vienen con un cuestionario. ¿Cómo se llama su mamá? What is the name of your mother? ¿A dónde vive? Where does she live? Bueno, claro, depende cómo sea el cuestionario. No, claro, lo estoy haciendo como que yo fuera el entrevistador. Oh, ¿De qué murió su papá? What did your father die of? Y usted dice, ¿Este viejito." He died because he was old. ¿Y su mamá de qué murió? And your mother, what did she die of? Ah, le dio cáncer. Oh, she had cancer. Y se va. And he leaves. Viene doctor, le dice, and then the doctor comes in and he tells Tenga you, "Tenga cuidado. You need to be careful. Usted está a morir de you are, you have that, you might die of cancer." ¿Sabe lo que hace usted? And then you say, "Oh my God!" Me voy a morir de cáncer. And you say, "I'm going to die of cancer. I'm going to die of cancer. cancer. I'm going to die of cancer. Me voy a morir de cáncer. I'm going to die of cancer. Es me voy a morir de cáncer. I'm going to die of cancer. Y se muere de cáncer. I'm going to die of cancer. And you die of cancer." <laughs> por why? because there was evidence that was given to you and you believed it. Pero muchas veces nosotros creemos las mentiras. Many times we the lies. Y eso es lo que sucede con nosotros. And that with us. Y por eso es que la, cuando le dicen, mire, si su abuelita murió de cáncer, su papá o su mamá murió de cáncer, usted va a morir de cáncer, sus hijos van a morir de cáncer, sus tarañetos van a morir de cáncer, y todo van a morir de cáncer. Everybody.

there's a stroke el problema que resulta. the problem is that it's going to result ¿Por qué? why Porque la creyó. because you believe that ¿La creyó? you believe that ¿Y eso es lo que hace el diablo? and that is what the devil does ¿Le dan el diagnóstico médico? they give you that diagnostic la evidencia. they give you also the evidence ¿Y la and then you believe the evidence y you go. and that's it you're done Hay otra historia. There's another story con el pueblo de Israel. Israel. Cuando uh, los mandaron a expiar la tierra. When they said them to go ahead and explore the land. Ya imagino los israelitas llegaron allá. I can imagine the people of Israel that went there. Y escondiéndose. They started by hiding. Pedían, eh, la productividad de aquellas tierras. They saw what the land was able to produce. Y también Vieron a los gigantes. But they also saw the giants. ¿Qué hicieron cuando vinieron otra vez what did Moisés? they do when they came back? Oye, to, Moisés. When they went back to Moses, what did they do? Al otro lado de ese río. You know what? On the other side of that river. Sí, hay buenos frutos. Yes, there is great Mira, aquí está la evidencia. Here's the Pero también allá hay gigantes. But there's also giants. Es verdad, there. hermanos habían gigantes. Yes, that's true, were Pero sabes cuál es la mentira? You know what the lie was? ¿Qué dijeron ellos? What did they say? Y nosotros nos parecemos o nos ven como langostas, como saltamontes, como chapulines. And they see us like little, little Esa era la mentira. No That eran chapulines. Lie no eran saltamontes. There were not any type of No animals eran langostas. There. there were not any type of Había animals una there. verdad. There was one truth in Pero creyeron una mentira. But they believed the lie. Dijeron, somos they como said, we saltamontes." We como are. langostas. We are like little animals. Y eso es lo que hace el diablo. And that is what the devil en mucha does. gente In the lives of many. Le pone las he puts the evidence out. Médico, and then diagnostic from the doctor comes. Y la gente se lo cree. And then the people believe this. Y lo cree, pasa? And when they believe this. Se muere. They die. Es the devil specializes. En la mentira y en la in the lie and to be able to produce the evidence. Muchas veces decimos, no hermano, mire, si yo tengo el reporte médico, si hace tres meses fui y me dijo que, que yo iba a morir del corazón, mire, me hicieron electrocardiograma y mire cómo salió. You know, I went to a doctor a couple months ago and they did an EKG on me, and this were the results, and this is what happened. Here are the papers, and it says so here. It is written here in the papers. Anytime I'm going to be able to get a stroke, that is a very Greek word. It means not to be able to breathe. Y ahí está usted guardando el papelito ese. Y usted está bien guardado porque tiene bien guardado porque and, esa es la evidencia. Tea it apart. Y no la crea. And don't that. Y yo, no la crea. Y no la Y no la crea. Y no la crea. Y no la crea. Y no la cuando Dios quiera. No, no, no. I'm going to die when God wants me to die. Yo voy a dejar de respirar hasta que aquel que es creador hasta entonces. I'm going to stop breathing until the creator says so. No acelere el problema, hermano. Don't accelerate the problem. Porque el diablo es lo que quiere que usted lo acelere. Because that's what the devil wants. He wants you to accelerate. Ah, hoy mire, saben los los que lo, a los hijos qué le dice. Si tu papá era un borracho, they tell you the children now if your father was a drunk. Los hijos también son borrachos. Then the ch children will also be drunk. Car, córtela. You need to cut that. Ahí córtelo ahí. You need uh -huh. to cut it right there la gente lo cree y los hijos después andan con una gran botella. And then you believe it and then your children are walking around with this big bottle. No lo sacan de la cantina. They don't take out of all those Porque creyeron. Of the bars because they those words. Como sus padres y sus abuelos eran borrachos, mujeriegos y también ellos. Because the parents were also wicked, and their grandparents are also Eso wicked. lo que hace el diablo, especialista. That's what the devil dies, does. he specializes. Quiere Él que nosotros también creamos a sus mentiras. Dios ha determinado algo God has determined something para cada uno de nosotros. For each one of us. Y le debemos de creer a Dios. Y creer a Dios. No al mentiroso. Not to be able to believe that one no a Satanás. No a nuestro Satan. Dios. We need to believe God. The only one who can produce life. The only one that's a creator. That's who we need to trust. Hallelujah. Amen. Hallelujah.